illusions of space. No podía faltar la lluvia en la doble bragado, ya es una clásica también, que en alguna de las etapas de la tradicional Vuelta del Oeste, el agua impide el normal desarrollo de la competencia, pero los ciclistas igualmente pusieron el máximo, afrontaron todas las dificultades, se pusieron en marcha. Tercera etapa, partida desde la ciudad de Chacabuco. Agradecemos al intendente por habernos ayudado también a seguir la tradicional caravana. Aquí el pelotón se dirige primero a la ciudad de Salto y después al final de este tramo en la siempre concurrida ciudad de Pergamino, donde se vive el ciclismo de una manera muy particular. El pelotón, como lo vemos, compacto en el primer tramo de la tercera etapa y del tercer bloque de Ciclismo 21. A los que vemos tirar ahora es la selección italiana de ciclismo que está presente aquí. Recordamos que van a competir contra Argentina en un desafío muy particular en la pista marplatense. Martes, miércoles y jueves de la próxima semana. El pelotón aquí se acerca, ingreso a la ciudad de Salto. Se viene la primera meta bonificable. Ahí vemos venir a los ciclistas a toda velocidad. Por el centro se aparece Cristian Clavero, el hombre de Luján. Mira para atrás, tiene ventaja. Ganador, 3 segundos de bonificación para el primo del recordado y muy querido Miguel, que aquí lo vemos ganar con total comodidad por delante de Darío Coya, quien sigue sumando segundos de bonificaciones. Aquí lo vemos, triunfo con total autoridad para Cristian Clavero, quien después iba a vivir una situación muy particular. Ya lo vamos a ir contando a medida que suceda, que el pelotón sigue compacto. Ahora el destino final es la ciudad de Pergamino. El clima, como vemos, no acompaña. Hace bastante frío ahí el equipo Cámaras Coya junto al Telecom corriendo en esta tradicional doble bragado. Ya se empieza a ver la gente, por supuesto, donde hay gente. Se habla de la ciudad de Pergamino y vemos la primera definición de Pergamino. Meta bonificable, otra vez el triunfo para Cristian Clavero. Aquí lo vemos, el equipo Telecom ataca por el centro de la calzada con Juanchi Gaspari y con Darío Coya, pero Cristian Clavero nuevamente se queda con su segunda victoria de las metas de sprint, pero los comisarios deportivos finalmente, en una decisión que trajo polémica, decidieron descalificarlo de la competencia por haber cambiado bicicleta con un compañero de equipo que no participa en el mismo elenco. Es decir, el equipo 3 de febrero tiene dos equipos en esta tradicional doble bragado. El 3 de febrero y el Margarinas Rolidar, que corren en conjunto, pero Cristian Clavero, en un error táctico, cambió su bicicleta con uno de los chicos que competía para el Margarinas Rolidar. Por eso está prohibido en el ciclismo. Nadie puede ser ayudado por un corredor de otro equipo y por eso los comisarios deportivos decidieron excluirlo de la competencia en una decisión que, recordamos, generó polémica. Aquí el pelotón rodando en un circuito 15 vueltas a la ciudad de Pergamino. Fíjense la multitud presente, como siempre, en este particular lugar que se vive el ciclismo con muchísima pasión. Muchísima gente. Se hablaba de 10.000, 15.000 personas en los alrededores. Tal como vivimos en el Gran Premio Luján Labate. También otra fiesta ya en los inicios de esta temporada. Una de las competencias que otorgó puntos para el ranking Ciclismo 21, que está que arde. Gastón Corsaro les lleva pocos puntos de ventaja al matador Darío Coya. Y lógicamente, este ranking va a culminar gracias a Francis Vera, gracias a Kellen Bike. Va a terminar el 26 de marzo, ya lo podemos confirmar,
culmina el ranking el 26 de marzo con el gran premio Kelling Bike Casa Rulito, que va a otorgar muchísimos puntos y ahí se entregará la Copa al campeón de ciclismo 21. Mientras vemos al pelotón rodando últimas vueltas al circuito, se acerca la camioneta, se viene una nueva emoción. Ahí lo vemos venir como siempre, como en toda la Vuelta a Bragado. Lo vemos venir al matador Coya por adelante. Sin embargo, su compañero de equipo, nuevamente y una vez más, el tije Fernando Antogna, con un andar brillante, sobresaliente, dijo: yo le voy a cuidar la rueda a Coya. Sin embargo, vio que lo podía pasar, sumó otros 10 segundos de ventaja, importantísimos, teniendo en cuenta que es un excelente relojista. Triunfo para Antogna, liderazgo para Ángel Darío Coya. Bastante complicada de la mañana, ¿no? Con la lluvia que cayó en Chacabuco. Sabíamos que iba a ser una etapa muy difícil. Sabíamos que iba a ser una etapa muy parecida a la de ayer, donde los equipos estaban dispuestos a atacar continuamente. Así fue, ¿no? Desde que largamos, ataques continuos. Y más cuando llegamos al circuito acá de Pergamino, que sabemos que es un circuito muy duro. Y 15 vueltas hicieron muy complicado, donde ya teníamos 100 kilómetros en las piernas. Pero bueno, el equipo pudo mantener todo lo que teníamos. Pudo mantener el grupo compacto, que era lo que necesitábamos. Y bueno, gracias a Dios también pudieron levantar un sprint maravilloso donde Jerry Darío nos pudimos quedar con el primer y segundo puesto, ¿no?